Okay, guys, we're ready to start, so please come and sit closer. Tommy, gosh. Okay, so we're going to start. We're glad to see some. Hacen un esfuerzo importante debido a la carga de materias y a la carga de trabajo que tienen aquí en las islas. Lo valoramos mucho que estén acá. Aún si son pocos quienes están aquí, están realmente interesados por esto. Y recién me comentaban los ponentes que estamos aprendiendo muchísimo nosotros mismos al escucharnos y al dialogar. Esta era la idea. Es el espíritu de esta charla. Le voy a dar rápidamente la palabra a Lavinia, quien está aquí en representación de Suiza. Así que Lavinia, bienvenida, muchas gracias, qué bueno tener otra mujer en esta sala. Muchas gracias, estoy empezando a entender cada vez más de este precioso idioma español. Quiero presentarle algo que para mí es maravilloso, y es saber que Suiza cabe dentro de su ciudad 4.5 veces. La población de Suiza cabría aquí 4.5 veces. Suiza tiene 6 millones de habitantes y tengo entendido que ustedes tienen cerca de 24. Así que, bueno, esto es algo extraordinario. Otra cosa muy interesante saber que en nuestro equipo tenemos un jugador colombiano que juega, que vive en Suiza. Y un jugador de Sri Lanka. Así que no solo somos suizos, tenemos un poquito de todo. Atravesar Suiza en coche toma 3 horas y no vamos tan rápido como ustedes. Y tenemos muchos altos, muchos letreros de detenerse. Bien. Así que bienvenidos a Surprise Straßensport. El proyecto Surprise Straßensport es este. Tenemos mucha gente pobre, drogadictos, refugiados políticos. Gente con problemas de salud que pueden que venden esta revista en Pers, la venden en la parte alemana de Suiza. Saben que tenemos 4 idiomas oficiales. Y este es nuestro proyecto. Nuestro proyecto empezó en 1997. Ha tenido varias fases de publicación. Ahorita lo publicamos cada 2 semanas. Así que viene gente a diferentes de nuestras oficinas a buscar las revistas para venderlas. Las venden durante 2 semanas y luego regresan. Si quieren echarle un vistazo después, está aquí. Aquí está a su disposición. Tiene mucho texto y fotos sobre el fútbol que organizamos. Bien, la siguiente transparencia, gracias. Entonces, Surprise Straßensport tiene 2 proyectos que ofrecemos, no solamente a los vendedores, sino a cualquier persona necesitada en Suiza. La gente en situaciones límite no son gente que vive en la calle bajo un puente, sino son personas que sufren de depresiones, problemas mentales, alcoholismo, drogadicción, jóvenes con pasados criminales, con problemas en la escuela, todo lo que ustedes conocen, pero a otra escala, ya que somos un país muy pequeño. Tenemos mayores ingresos y un sistema distinto de organización. Es algo relativamente fácil de organizarse, ya que somos un país pequeño. Tenemos entonces el fútbol callejero, que llamamos Straßensport, y tenemos un coro callejero.
Así que si a alguien no le gusta o no puede jugar fútbol, pues mucha gente que vende estas revistas también son... hay gente que tiene problemas ambulatorios. Yo lo he visto, esta gente que puede cantar o pueden tocar un instrumento, así que participan en este otro proyecto que digamos es más suave, más callado. Y entonces este proyecto Straßenport fue fundado en 2003 cuando se hizo la primera Copa de Fútbol de Callejero. Estuvimos entonces presentes desde el inicio. Y esto se debe a que el fundador de Straßenport Magazine siempre trabajó con Inglaterra y Escocia y ha copiado a estos modelos para hacer lo mismo en Suiza. Bien, no les voy a contar toda la historia, pero sí quiero decirles que yo empecé a trabajar en este proyecto en 2008 y desde entonces las tres personas hemos estado trabajando juntos. Trabajábamos contratados por esta revista, pero con sueldos muy bajos, porque no hay dinero y porque somos idealistas también. Y nosotros tres seguimos juntos, somos un gran equipo. Así que comparto lo que tú decías acerca de la familia, de ser un equipo. Es algo muy enriquecedor. Aquí estamos. David, a la izquierda, es entrenador. Él tiene la misma formación que yo tengo, de trabajador social. Sabemos manejar proyectos, eso es nuestra formación académica. Aquí estoy yo en medio. Y Olivier en la derecha, él es periodista. Y él se encarga más del aspecto mediático del proyecto, que el cual obviamente es muy importante. Hay mucho que decir sobre cada uno de nosotros, pero en fin, trataré de ser breve. Quiero darles algo de información y luego contestaré a sus preguntas. Tenemos alrededor de 16 equipos en la zona de lengua alemana de Suiza. Y estos son los vendedores, es decir, son los que venden la revista. Y tienen también la oportunidad de jugar en un equipo de fútbol. Tenemos también muchas instituciones sociales y por eso el perfil de los jugadores a veces es muy distinto. Tenemos, por ejemplo, jugadores que están institucionalizadas por varias razones, refugiados políticos que ustedes hayan mencionado, por ejemplo, de la Argentina, y la gente que vive en la calle. Ustedes podrán imaginar que eso en Suiza no es el caso, pero de hecho en Ginebra tenemos muchos jóvenes desempleados que viven en estos contenedores grandes con ruedas, que contenedores de basura. Y eso en Suiza, ¿cómo ven? A lo largo del tiempo hemos estado trabajando, hemos tratado de organizarnos y hemos tenido retroalimentación, hemos hablado con los entrenadores, con los árbitros, con los jugadores, para que el proyecto esté más adaptado a su realidad. Y ahora yo he descubierto que esta es la mejor agenda que tenemos. Empezamos al inicio del año, juntamos a la gente, tratamos de darle al proyecto una buena base con cursos para entrenadores y árbitros. Y con eso de ahí puede salir lo pueden contratar, por ejemplo, conseguir a un profesional, alguien que quiera ayudar. Tenemos gente de diferentes niveles, diferentes capacidades. Pero nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté abierta, que quiera ayudar. Algunas personas van a ayudar, otros van a ayudar a los que ayudan. Y si alguna persona pues va creciendo, puede, por ejemplo, el árbitro puede dirigir un partido o puede convertirse en entrenador de un equipo. Y ese mismo fin de semana, ya que estamos lanzando el torneo, tenemos un torneo de caridad. La gente que dice, yo quiero jugar, y les decimos, no, lo siento, no puedes jugar. Pero esas personas pueden venir a jugar y
y pueden pagar lo equivalente a 50 francos para apoyar el proyecto, y esto es lo que le compartimos a los jugadores. Y al día siguiente, que es el primer día, marzo, abril, el inicio de la temporada de fútbol, entonces invitamos a todos los equipos que teóricamente todavía existen, que vengan a jugar un torneo, una copa. No es solamente por divertirse, puedes ganar algo, pues entonces vemos si tenemos 8, 4, 16 equipos, los dividimos en dos categorías A y B. Los B son los que tienen los problemas sociales, pero sí tienen capacidad física, y la categoría B son más bien jugadores que son todavía muy buenos futbolistas, pero tienen problemas de que después de una hora de jugar se cansan, o mentalmente necesitan más apoyo, o se dan por vencidos fácilmente. Entonces es muy importante tener dos categorías. Es importante verlo en dos, en la Copa. Deberíamos tener eso en la Homeless Cup, porque veo lo que está pasando en México. Hay partidos 12-0, o sea, no se vale. Y tenemos entonces el torneo de Copa y tenemos el campeonato. Y después tenemos la retroalimentación de los entrenadores y árbitros, y luego todas las actividades para colectar fondos y la preparación del año siguiente. Eso es lo que hacemos en Suiza. La siguiente, por favor. Y junto con esto, de manera paralela, tenemos el equipo nacional suizo. Así que cuando empiece el primer torneo, le pedimos a los entrenadores: ¿qué jugadores creen ustedes necesitan a la Copa? ¿Para qué jugadores sería algo realmente educativo? ¿Son capaces de saber ganar y de saber perder? ¿Pueden enfrentarse a sus problemas de drogadicción? ¿Tienen pasaporte? ¿Tienen credencial? Tenemos que encontrar 8 jugadores nuevos cada año, aunque que vengan a la Homeless World Cup. Así trabajamos con los entrenadores. Y luego estas personas, además de jugar en sus equipos, también tienen que jugar en el nuevo equipo nacional, y a veces juegan contra sus propios equipos. Así que no tenemos un equipo total perfecto. Tenemos equipos de categorías A y B, tenemos un drogadicto, tenemos un refugiado político, y tenemos que juntarlos, que sepan por qué vienen, que sepan que no van a ganar, y a la gente le sorprende mucho siempre ver el equipo suizo. Y luego tenemos un fin de semana de entrenamiento y un campamento de entrenamiento. Lo hacemos antes de venir a la Copa. Esa fue idea mía, estoy muy orgulloso de ella. Hay gente que, por ejemplo, que perdió su pasaporte, pero no es cierto, nunca lo usó, o alguien vuelve a caer en drogas. Entonces decidimos tener ese entrenamiento, 5 días de entrenamiento, donde no regresan a su casa o su institución, se quedan con nosotros, con la familia, dormimos en la misma casa, los controlamos y juntos nos vamos al aeropuerto, y yo soy la mamá que les dice todo lo que tienen que hacer, y sí funciona. Ha sido una muy buena idea, como ven. Y después vamos al Homeless World Cup. Ahí está el equipo nacional. Desde el año pasado estamos muy orgullosos, porque fue la primera vez que el Suiza tuvo una buena posición. Terminamos en el lugar 27. Jugadores jóvenes, tenemos 2 de Afganistán, y ellos son muy buenos. ¿27 de cuántos? De 48 equipos. Bueno, para nosotros fue lo máximo. Y aquí están. La categoría homeless en Suiza ahora ya es algo aceptado. Se puede hablar de eso, pero la gente piensa, personas sin hogares, son que viven, duermen bajo un puente. Entonces yo le estaba explicando a la prensa, a los patrocinadores, que esto de ser personas sin hogar, son realidades muy distintas. Puede ser gente jóvenes que no tienen empleo, puede ser gente que fue adoptada y luego los corrieron. Hay gente en Suiza que tiene mucho dinero, hay gente que no tiene. Gente con problemas de droga, problemas psicológicos, aislamiento, sin amigos.
gentes que buscan algún sustituto de la figura paterna o materna. Esto es algo muy distinto de países como, por ejemplo, en América del Sur. ¿Por qué? Porque las soluciones psicológicas en Suiza son distintas. La gente dice, tienes problemas, bueno, pues mira, aquí tienes dinero para comida, para dormir y ya vete. Entonces no se les da nada de autoestima. Entonces se deprimen, pueden incluso volver peligrosos. Para ellos es muy difícil. Y yo tengo la impresión de que estos problemas, finalmente, bueno, es el mismo problema, en fin de cuentas. No hacemos intervención a nivel de la calle, pero tenemos un programa que ofrecemos a las instituciones. Si alguien lee nuestra revista o se enteran de nosotros y nos preguntan cómo podemos colaborar. Y bueno, lo que yo voy a hacer es convocar a más empresas, más participantes, a ver si quieren participar con nosotros. Muchos proyectos sociales en Suiza se basan en los deportes, las artes, teatro y música. Pero el fútbol parece ser uno de los imanes más fuertes. Es el lenguaje que todo el mundo entiende. Y nuestro imán, cuando hablamos con patrocinadores, pues les hablamos de trabajo en equipo, de que aprendan lo que no han aprendido en la sociedad, en la escuela o en su casa. Aprenden a respetar las reglas, aprenden a ganar y a perder como equipo, no solos, y a jugar diferentes papeles. Pueden ser jugador, portero, árbitro, incluso entrenador. Así que es importante. ¿Cuáles son los efectos? Pues los hemos visto: salud mental, salud física, autoconciencia, autoestima, saber por qué estoy aquí, autocrítica también. Hay gente que están trabajando sobre estos aspectos. Tienen nuevas metas y cuando regresan a casa hacemos el seguimiento. Cuando participan en esta copa tienen que decir por qué, tienen que llevar un diario. Lo llamamos libro secreto. Tienen que escribir, sí, exacto, como un diario. Y finalmente tienen que responder una encuesta, finalmente. Así que vemos que tienen nuevas metas. No voy a dar nombres, ¿verdad? Pero tuvimos a alguien que estaba en heroína y él aceptó venir, pero pidió permiso de traer sus drogas médicas que el doctor le recetó, pero nada de cocaína. Así que va a jugar y le vamos a pedir que sea un entrenador y vamos a hacer el seguimiento, cómo va con su problema de drogas. Y lo principal es tener amigos. Muchos árbitros vienen de Holanda, entonces se establecen relaciones muy buenas. Básicamente es el amor. Aquí tenemos el campeonato suizo de hace un par de meses. Estos recibieron el premio de Fair Play, son vendedores de Zurich. El que está en medio es la persona que escogieron para que estuviera en el anuncio para la Homeless World Cup. Obtuvimos que una compañía pagara esto y así ahí está en la foto. Así que sí, tenemos gente como él, incluso en Suiza. Bien, puntos principales de administración es que necesitamos trabajadores sociales profesionales. Es importante respetar lo que está sucediendo a los niveles profesionales y universitarios. Pensamos que las personas que manejan proyectos como estos en Europa, no voy a hablar de lo que ustedes hacen, pero yo creo que en Europa deben ser profesionales, por lo que hemos aprendido. Así que el manager soy yo, organizo eso, el 50%. Los entrenadores manejan el 20%. Y lo que ustedes vieron, a Olivier trabaja el aspecto de medios de comunicación, un 30%, y es absolutamente esencial.
entre los tres juntamos fondos, organizamos los torneos, nos organizamos tener una reputación buena. Sabemos, nadie debe decir, ay, sí, pobrecitos, vamos a pagarle su torneo. No, nosotros decimos, oigan, el fútbol es lo máximo en el mundo, tratamos de estar actualizados, decir, esta es nuestra última cosa. Pensamos que esto, cuando la gente ve esto, dice, quizás voy a comprar esto porque estos cuates son pobres. No, ¿quién pone esto? Está padre, quiero ponerlo en mi parabrisas. Entonces, ser cool, ser divertidos, eso es lo importante. Tensiones, retos, eso es muy importante. Ya lo hemos visto aquí, la autocrítica, los patrocinadores. Nosotros vamos con los patrocinadores, decimos, queremos hacer esto porque pensamos que es lo máximo, pero necesitamos dinero, necesitamos su apoyo, necesitamos más conciencia del público. Queremos que la gente venga a ver a nuestros campeones, no que nos tenga lástima. Nuestros jugadores son gente poco estable. En Suiza es difícil botar fondos. ¿Por qué? Porque, bueno, sí hay dinero, pero todo está tan bien organizado que no puede uno ser espontáneo. Somos como relojes suizos. No viene alguien y nos dice, cómprame esta camiseta. No, nosotros hay discusiones, burocracia, todo es muy teórico. Bueno, yo trato de flexibilizarlos un poco. Vente al torneo, vente a tomar un café. ¿Por qué no juegas? Hacer que la gente se divierta, se entusiasme y por eso. Entonces ya después ya tenemos una reunión formal. Otra cosa es las mujeres. No es un deporte femenino el fútbol callejero. Tenemos chicas que quieren jugar, estamos tratando de conseguirlo. Casi tuvimos un equipo y pensé yo, ¿cómo vamos a hacer esto contra hombres? Bueno, pensamos ponernos en categoría B. Para empezar sería cosa de B, pero sí nos gustaría tener a más mujeres. Ah, sí tenemos dos mujeres árbitras. Nicole Patiña, que es de FIFA, fue de FIFA, y mi hija también, que es muy buen árbitro. Es mejor que la otra. Bien, esto es muy importante, el trabajar en equipo con el fútbol oficial. Esto es difícil en Suiza, no porque la gente no sea mala, sino porque están súper organizados y no podemos nada más llegar y decir, vamos a cambiarlo todo. Lo que sí podemos hacer es pedirles que reconozcan lo que estamos haciendo y darles la idea. No les decimos, hey, queremos ser parte del fútbol oficial suizo, denos sus instalaciones y inviten a sus campeones a que nos entrenen. No, podemos decirles, saben que vamos a tener un torneo, queremos un actor, queremos un político y queremos tres jugadores que vengan a jugar contra nuestro equipo. Y entonces la prensa va a venir y claro, firman autógrafos, playeras, balones. Y eso es una manera de juntarnos y eso es una gran ayuda. Aquí el jugador en la derecha es un cómico y él está todo maquillado, él está actuando como si fuera un refugiado político y diciendo, oigan, no sean racistas. Y él además juega muy bien fútbol, así que viene a jugar con nosotros. Se le llama Muslim. El equilibrio y el futuro. Los últimos dos años han sido años muy positivos. Queremos involucrar al país entero. Sentimos que la parte italiana y francesa de Suiza necesitan participar para que el conjunto de Suiza tenga este éxito. Trabajamos con otros países cada vez que participamos en una Copa Mundial. De homeless decimos perfecto, pero regresamos y nadie trabaja junto. A mí me gustaría tener un programa que sea del año entero y tener una sala con sus fotos. Así es que la gente no se acostumbra, se les olvida, de repente se despiertan unos meses después. Si pudiéramos tener aquí un sport café con unas vitrinas y sus fotos, entonces podría
convertirse en una organización, un club, una cultura, incluso poder rentar estas instalaciones. Basilea ha estado buscando proyectos y creo que les puede interesar. Sí, tenemos que encontrar un lugar, es el problema con un país pequeño, que encontrar lugares son difíciles, pero creo que en 2 o 3 años lo lograremos. Muy bien, ¿este es el último? Ay, esta me encanta porque viene la pelota directo a uno a uno. Oh, déjame decirles algo más, aunque no sea food, aunque sea otra cosa. Hay que pensar global y actuar local, pues es lo que hemos venido escuchando y así hay que hacer las cosas. This presentation. La manera de presentar y en cuanto al tiempo. No nos queda mucho, así que agradezco muchísimo la línea, tu presentación. Me permito, antes de pasarle la palabra a Pedro Trevor, unos comentarios. La Homeless World Cup, el Mundial de las Personas Sin Techo, en efecto se está transformando en algunas cosas para bien y en otras no para tanto. Si ustedes se acercan al centro, ojalá que lo hagan, todavía queda hasta el domingo para venir, van a ver un gran evento con mucho ruido. No es tanto lo que queremos muchos de los que estamos acá. No nos importa que sea un super evento con muchas bocinas, con muchas edecanes, como se dice en México, y con muchas marcas. Lo que nos interesa son las personas, lo que nos interesa es el costado social y lo que nos interesa es trabajar con asociaciones. Por supuesto que necesitamos a las marcas, ¿no? Porque las asociaciones no pueden autofinanciarse como quisieran. Pero yo me acuerdo en 2008, cuando entrevisté por primera vez al presidente de la Homeless World Cup, a Mel Young, y le dije: Mel, ¿qué va a pasar si el nivel del fútbol sigue aumentando? ¿Qué va a pasar? Y me dijo: bueno, nosotros mismos, la comunidad, tenemos que ser guardianes del espíritu del evento. Hoy por hoy, nosotros y las demás asociaciones que adhieran a esta idea, tenemos que ser realmente guardianes y no dejar que nos roben el mundial. Quizás soy un poco duro, a mí a veces me dicen: no, Fernando, no tienes que ser tan crítico porque perjudicas al mundial. Que yo sepa, yo no estoy hablando con los medios de comunicación, estoy hablando en foros y me estoy expresando en artículos. Mi tesis está en la biblioteca del CIDE, se viene un próximo artículo en la revista Acta Sociológica de la UNAM, les voy a avisar cuándo a quienes les interese. Y sería un artículo en inglés donde hablo de las transformaciones de la Homeless World Cup que compartiré con toda la comunidad. Así que bueno, no podía dejar de decir esto, le paso la palabra a Trevor, a Pedro Trevor, y después tendremos las últimas preguntas, donde en el debate daremos prioridad a Lavinia y a Pedro. ¿Sí? Thank you. Good afternoon again. And Fernando, I concur. We are the guardians and we need to ensure that the issues surrounding homelessness really get on the map and we have an adequate response to the challenges one faces. Now, South African Homeless Street Soccer, the abbreviation SAS, fairly young. Been involved for the last number of years, 5 years I think we've been here, and it has grown from getting players from one part of the country to this year for the first time being able to take it to 3 different provinces in South Africa. And so we are very proud that this year we can truly say that we are fielding a national team. And going forward, I'll share a little bit later that we want to take it even to more provinces. We've got 9 provinces in South Africa, and so this is number 3 in every year. We want to increase until eventually we've covered all the different provinces. Now, the organization uses street football to work with a target audience at 2 levels. One is a skill level, and the other one is at a social level.
It is around the social issues, it's around the challenges that they face, and their ability to respond to these challenges within their communities or within their homes. Now, the South African Home Street Truckers organization, they've been identifying the place for the last 5 years, and have been taking people through to the World Cup. Now that's important, because the next slide is about that SAS works in partnership with another organization. It has separated what it can do. The capacity that SAS has is very limited. And so it has partnered with an organization who specializes and works with homeless people. And it is this organization who is involved with the rollout of the local tournaments at community level, and also the organization that then becomes responsible for what happens when we come back to South Africa. Now, the work that SAS do is that once these players have been identified, then they come then to us, and then we will then spend a month with them in preparation for being here. Now, I just want to make one remark. No one ever told me that being at a World Cup changes things. And I was responsible for the mental preparation and the attitudinal adjustments and all these things of the players. We come to the World Cup, we win a couple of games. These guys become fans overnight. Did I prepare them for that? No! It was the furthest from my mind. Suddenly, it was photographs, everybody running up, photos, 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 and this girl's coming and saying, come stand next to me. And other girls coming, can I kiss you on your cheek? And man, everything has changed. And then we had to change a little bit of the strategy, because I've never prepared these guys how to deal with success. And if we're not able to handle the success, we're definitely going to lose this tournament. Next slide. Now, the programs that we do seeks to respond to our target audience where they live, how they live, and allows them in the best way possible to respond to the challenge of being involved with the local leagues or the tournaments, etc. You need to keep in mind that the target audience mostly comes from a dysfunctional situation, dysfunctional families, ending up living on the street or living in informal environments, possibly in conflict with the law, addiction, as most other countries I think experience. I think those are kind of the common things that we experience. One of our things as well is a higher level of illiteracy as well, which gives rise to higher levels of violence and anger and frustration that also accompanies some of these issues that we find. So without the involvement of broader community, we will never ever be effective. It is not just what we are able to do through the tournaments, but it is how well we're able to partner with organizations where these guys are coming from, that is able to provide both a place where they can come and risk and try and relate and respond with someone being able to support them through the process of risking new things, new ways of trying to do things, new ways of thinking. Now, the overall goal is to provide the young people that we work with the skills and the ability to respond better to the things that they face on a regular basis. What we're also trying to do is to shift the attitude and the policies towards homelessness within our country. Now, it is not a big thing, and whenever I have an opportunity, I help people to understand, or at least maybe you do it as well, that homelessness isn't going to go away. We will never ever wake up one day in a world where there's going to be no one being homeless. Homeless is going to be with us for a very, very long time, if not until we all pass it off. It is our responsibility, however, to respond to homelessness with as much dignity as possible and to create as much opportunity as possible, not to do things for the people we work with, but allow them the opportunity to respond as best as what they can to their own social issues. The situation that we have with being at the World Cup is that we will go home, and these guys will go home. What then? What then? And if this experience has been a dignified experience, we are at peace with knowing that this whole process has been one learning process. It has been one journey of them probably becoming. And I've tried to test some of the responses with these guys. Go, what are you going to do when you go back? And how do you see life beyond this? Most of the guys that have been playing now,
They've been coming directly from the street. Next slide. And through what we do with the local integrated football education program, which is one of the OASIS programs, is get the guys to think through some of the things that they're facing. The begging for food, the begging for money, the moving around in cliques for their own protection and their safety. And so with the life skills component, how do we respond to teams? How do we respond to trusting someone else? Trust is a massive factor with guys living on the street. And you're absolutely correct by saying that at first, the basis for the relationship is personal benefit. What can I get out of you, and how long can I get this thing out of you for as long as possible? Until that is broken, nothing real happens on top of the table. We only discovered a couple of days before we came that one of the guys couldn't get the visa because of a criminal record, yet to be via a form that basically asked the questions, have you ever been in conflict with the law? If so, what has been the conflict? Do you have a criminal record, yes or no? And on those forms, it has not been answered truthfully. And so what happens? We come to the embassy, apply for visa, and the interview says, two guys picking up on the system. Now, it creates a problem, because in our process, we ultimately select 8 guys to come to the World Cup. So if we're starting to lose players, we're not going to have enough to fill as a substitute. So one was able to come, and the other one was not able to come. Access to visa was denied completely, unless the South African police service gives them clearance. Now that gives us another challenge and opportunity now, because now most of our clientele, most of the people we work with, will be in conflict with the law, and they might have criminal records. So how do we now lobby and advocate to at least have a strong enough relationship, some guys have potential, that we're able to state the case, and then get the South African police services on board at least for the period that the guys are out of country. Well, that is probably part of everybody's needs. But SAS, they will identify the players that will represent the country at the Women's World Cup. Next one. Now, why using street football? What? Sport has been largely broken as a tool used for development, and big claims have been made, and Professor Frickold, a friend of mine, he has come up very recently with some of the statements that some of the statements we're making and the claims we're making isn't true. Unless we're able to validate that and be able to prove that that is true in the case. But sport enough is not enough. Sport alone is not enough. There's the relationship element. I love what you were saying, Elder Lavino. Because it is that relationship, I think, and that consistency of a significant adult or a significant other in their lives that allows young people to start to think differently about who they are and how they respond to the rest of the world. But street football, it is accessible, it is immediate, you can put up stones or whatever in the road and you can start playing. It is simple, there isn't a lot of rules or complications to it, there's the boundaries, there's the goals here, go and score, you know, and have fun while you guys are doing it. Minimum resources is needed, right? I've had a group in one of our rural areas, they've cordoned off a whole street for half a day, put up the goals, all they needed was a ball. And then they play for all the having fun in the community. Next one. It is provide a space for young people to become part of something. And at that stage might be bigger than who they are, with the little groups and kids that they kind of move in. If you're not a good football player, come to street football and football around and I think you actually score goal as well. There's a lot of excitement. I lost my voice shouting into the field yesterday. Man, what an amazing atmosphere environment. And I've seen other people around the street football pitch also go on and they look at really crazy. And it's really fast. It's a fast-paced game. I've tried to play as well in one of the tournaments. I did last 3 minutes. And then I ran. Is it the close game now? And it's right. Okay. Now, the life skills program. It is about making sure that young people are able to be involved in an organized manner that is consistent. So regular times, regular patterns, so that there's a rhythm.
if we're able to provide a rhythm and it becomes part of a program, at least there's a continuity that we're able to provide. Once we have the momentum, it becomes easier from that point onwards. Without the momentum, it becomes very hard, because there is not yet sufficient buy-in, there's not just sufficient readiness to wanting to go through the overall process. Not just playing, but also what does playing be part of this program really means for you, what does it mean for your life, what does it mean for you going forward into your future. So, as any other program, concentration is around self-esteem, it's around building community, it's about building cooperation. It is about the interaction that they might have with individuals and individuals towards them, and basically it improves the general health and fitness, and I think that is generally one of our programs we seek to do ultimately. Our target, homeless adults and children, and again, we were asked the question, how do you define homelessness? What category are you going to put people in? And so we have defined it as adults and children that live, work, and sleep on the streets on a daily basis. And that is the working definition for us. Also, children and adults at risk. And this is defined as adults and children whose personal, social, economic, and health circumstances point towards them becoming homeless. Right, whether it is unemployed or when a family kicks them out into the street, but we want to try and pick up on this. And then there's also school-going youth that is part of our target, and this is more the prevention work. That we're able to not just deal with ones that's already on the street, but we're also trying to put the net out there that is able to catch those that is at risk for ending up on the streets. Now, how do we select our team? This is a very interesting and exciting process for us. Keeping in mind that our distances can be up to 24 hours apart from the points. One point to the furthest point is about 24 hours in distance. Now, our team selection begins at our national tournament that we had this year. But the build-up to this is through provincial tournaments. And so what we're doing is we're trying to be present at those provincial games as well. Because the talent is not identified when the national teams come, it basically tries to identify them throughout the overall process. So we're able to pick up on those individuals that is playing very well, that has a good attitude, people that we can work with, and we see how they grow through from provincial into the national team. If we make it to the national team, then automatically we have a list of names and we're able to identify them, and then we kind of put them around, give them. Los jugamos, los ponemos en diferentes posiciones, les damos diferentes números y los vamos eligiendo. Si tenemos los criterios, es un criterio y el desempeño, las normas de desempeño. También saber si puede ser parte de un equipo un mes, saber si puede viajar. Algunos elementos que tengamos que saber para poder trabajar con el equipo como equipo. Posteriormente, tenemos un trabajo con las ligas locales. Las ligas locales desarrollan los eventos de provincia. En los eventos de provincia juegan 24 equipos y es en donde empecemos a hacer el scouting, a buscar el talento para encontrar a los 8 que nos vamos a llevar. Esto es más o menos en mayo, a las 6 semanas, se celebra el torneo nacional con 36 equipos y es a partir de esto que se reduce a 16 jugadores. Los 16 llegarán a Cape Town, al soccer callejero. En las 8 semanas, pues son 8 semanas dificilísimas porque tenemos que pasar de 16 a los 8 resultantes. Las últimas 2 semanas nos quedamos con 12 chavos, metemos solicitudes de visado, etcétera. Ahora, no es solo decirles que estamos buscando las habilidades, queremos ver cuáles son las actitudes y queremos ver la seriedad, queremos saber que ellos puedan decir, esta es la oportunidad que me ha permitido cambiar. Así es que uno no sabe hasta 5 o 10 antes que se da el anuncio.
Y bueno, pues se da el anuncio, nos vamos a cenar, y es en la cena donde se dan las noticias. No es solo se trata de aquellos que se quedaron, sino también se trata de cuidar las emociones de aquellos que no los elegimos. Hay que cuidar las emociones de todos. Entonces, para este año, aquí tenemos al equipo sonrientes, si no saben, se la pasan bailando y cantando desde el primer instante que abordaron el avión en Cape Town y luego a Johannesburg y luego en el aeropuerto en Washington. Ya estaban enloqueciendo y llegaron a México y bueno, aquí no saben cómo encendieron la mecha en México y estoy viendo los kilos de cómo comen estos chavos, tragan. Y para aquellos que han estudiado psicología, sabemos que cuando el cuerpo no come, pues, y de repente tiene comida, empiezan a comer, y cuando les decimos, no se preocupen, mañana también va a haber comida, es bien difícil para ellos, para el cuerpo. Dicen, no, ahorita hay comida, porque la mente les dice que mañana no hay comida. Así es que en estos días, bueno, qué forma de comer, yo creo que todos crecieron 3 metros también. Y bueno, pues uno de estos chavos, al segundo día del torneo, sufrió una lesión y estaba luchando con esto y no lo aceptaba. Y me dijo lo siguiente, que el médico aquí es que le dijo que lo iban a tener que operar cuando regresara a África. Un servicio médico y vivir en la calle no existe. Vaya, si uno tiene una lesión, pues tienes que vivir con eso. Y punto. No hay forma de componerle lo que sea. Así es que yo no puedo decirles, no sabes qué. Mira, ahora vas a pasar a la parte social. También se habla, bueno, de la responsabilidad. Es mi responsabilidad y estamos trabajando con ellos, ¿no? Para que puedan empezar a desarrollar su sentido de gozo. Y bueno, pues ahí está jugando y metió 2 goles con todo y lesión. 2 goles y me mostró la resiliencia, su capacidad de luchar y me estaba convenciendo de que esta lesión no iba a durar y algo iba a pasar para mantenerlo vivo, porque es ese tipo de lucha interna, es el más chaparrito. Al ponerlo allí en la cancha, no saben cómo se avivan aquí las tribunas, todo. Bueno, los éxitos han mejorado las relaciones sociales de lo que hemos vivido con ellos, las relaciones sociales con la familia, los amigos. Algunos de ellos incluso han aceptado la responsabilidad propia. Otros ya incluso empezaron a trabajar. Además, algunos de los chavos en Cape Town que han participado a lo largo de los años, los que fueron a Italia y demás, hoy por hoy ya tienen licencias de conducir. Y hay otros que incluso ya hasta regresó a la escuela. Otro es un coach asistente y creo que está a punto también de irse a Brasil. Otros pues regresaron a la comunidad y los que están hoy por hoy es gracias al trabajo con el que han participado en su comunidad. Los problemas de alcoholismo, de dependencia, ellos han hecho alguna promesa de incluso no fumar. Creo que es la sensación de equipo. Bueno, acabaron fumando otra vez, pero bueno, prometieron, ¿no? Sin embargo, sí se alejaron de lo que son los farmacodependientes. Y es por elección. Y el 70% de los jugadores que han participado en los Homeless World Cup no regresan a
vivir en la calle. Al igual que con cualquier otro programa, tenemos retos. Uno de los nuestros es la coordinación con los programas nacionales. Empezamos a escalar, a hablar a nivel provincia, y las cosas ya empezaron a costar dinero, de tal forma que teníamos que lograr la coordinación. Otro reto es comprar del gobierno. Estamos tratando de que la Secretaría del Deporte se involucre. Ya los hemos dicho, mire, hemos tenido éxito a nivel provincia, pero para que vengan ellos, que llega el secretario del deporte y les dan las playeras, y así poder conectar y sentir ese compromiso con el país. La instrumentación y los tiempos del programa, pues esto depende totalmente del financiamiento y de los recursos. Yo ya les mostré cuáles son los ideales en tiempo, 6 semanas, 4 semanas. Si el financiamiento no existe, no podemos empezar en mayo. Este año tuvimos apenas 2 semanas. Había un poquito de dinero. Viajamos sin ni siquiera haber cubierto los gastos, pero sabíamos que íbamos a venir a México y el próximo año vamos a ir a Polonia. No importa cuál será la situación, vaya. Si tenemos que pagar el boleto desde el bolsillo, pues eso lo hacemos, pero es que esto es importantísimo. ¿Y qué nos depara el futuro? Vemos unas oportunidades muy singulares, y así vemos que los muchachos que están en riesgo sí pueden tener otro futuro. Tenemos la responsabilidad de lograr neutralizar los elementos y buscar abogar, cabildear a favor de estos temas, porque este tipo de vivir en la calle es un problema en la calle, de todas las calles del mundo. Necesitamos identificar las organizaciones de las provincias. Sin embargo, bueno, Oasis no puede trabajar en todas las provincias. Tenemos que desarrollar las buenas relaciones para poder tener este apoyo. La orientación y la capacitación con los coaches de la comunidad, este es uno de los retos, y por supuesto tener las ligas en 4 provincias del siguiente año. Ya tenemos 3 más 4. Muy bien, pues muchas gracias. Thank you very much, and we're pretty much getting to the last part. It's this present. Jugadores, el proceso de selección, todos los esfuerzos y desafíos que enfrentan las asociaciones. Me queda una tarea a mí, que es hacer una síntesis de lo que se ha dicho hoy. Espero que les sirva a ustedes y que les sirva también a mis 5 amigos y ponentes invitados. Después de eso voy a cederles nuevamente la palabra y les voy a pedir que nos concentremos únicamente en Suiza y en Sudáfrica para que ellos puedan responder las preguntas, y después de eso terminaremos y los invitamos a venir al Combes World Cup en Sudáfrica. Bueno, esta charla va a estar en internet, así que la vamos a poder revisar y escuchar de nuevo, porque se han dicho muchísimas cosas, y va a estar en internet para ustedes, así que bueno, quizás les pueda servir como herramienta de trabajo. Realmente esta charla es el fruto de la convicción, así como las asociaciones trabajan durante el año. Creo que tuve la convicción, no fui el único y me ayudaron mucho para hacerlo, pero costó sacar adelante esta charla, así que estoy emocionado de que estén aquí, estoy emocionado de tener un público, como insisto, fiel, y que se hayan quedado hasta el final. Muchas gracias, eso en primer lugar. Quiero hacer entonces la síntesis. Hemos visto que a pesar de los contextos diferentes, Sudáfrica, Perú, Suiza, Canadá, Vancouver en este caso, y Buenos Aires, la herramienta del fútbol es un denominador común que sirve para trabajar con personas en situación de dificultad, con personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué nos dicen estas
5 presentaciones, que el fútbol es un factor de atracción para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad, perdón. Es un factor de motivación, tanto para los jugadores, y creo que quedó muy claro en esta charla, como para las asociaciones. Es un factor de motivación. Si no existe la motivación, el amor, la convicción, muy difícilmente podamos llevar a cabo estos proyectos. Es una nueva herramienta de trabajo social que estamos, en algunos casos, descubriendo y en otros casos aprendiendo a usarla, con muchísimos desafíos, con dimensiones que tienen que ver con lo deportivo y lo social, este equilibrio del cual hablábamos, hasta qué punto el fútbol, hasta qué punto lo social. Creo que en estos 5 proyectos queda claro que hay un equilibrio y que la dimensión social es en primera instancia, y el fútbol, lo dijo Sergio, es un punto intermedio. Hay mucha interacción con distintas instancias gubernamentales, con sponsors. Esto es algo que se está expandiendo y que no está exento de riesgos y de límites. Por eso quise que insistieran mucho sobre los límites, mis 5 amigos. Hay, como lo vieron, una diversidad muy grande en los perfiles de los participantes, en las situaciones de personas sin hogar, en los distintos contextos, e incluso en un mismo contexto los perfiles son muy diversos y hay que lidiar con ello. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los jugadores? De lo que he tomado nota, y me da mucho gusto porque se corresponde con la investigación que hice en Francia en gran medida, lo que podemos decir como síntesis es que el hecho de jugar al fútbol, el hecho de entrenarse, el hecho de ser miembro de una asociación, cambia la presentación de los jugadores en sociedad. Ya no son más hombres, sino que se presentan con distintos roles, como jugadores de fútbol, como voluntarios, como miembros de una asociación, como amigos de una asociación. Existe una tendencia hacia el control y la regulación de las emociones de los jugadores, muchas veces perturbadas por accidentes de la vida, y esto es un tema que es un clásico en la sociología del deporte, a lo que me dedico yo, es decir, el deporte como elemento de regulación de las emociones de los individuos. Bueno, esto lo hemos visto claramente en las 5 presentaciones y en otros proyectos como el de Colombia o como el de Grecia. Existe una construcción del capital social, de lo que llamamos capital social, del tejido social, una reconstitución en algunos casos de ese tejido que para muchas personas se había visto perturbado, fisurado. A través de estos proyectos se da ese regreso a una comunidad. Bueno, ahora quiero pasar a los desafíos, hacer una síntesis. Esto es cuanto a los impactos, ahora quiero pasar a los desafíos y a los puntos que he tomado en común de las 5 presentaciones. Lo primero ya lo he dicho, los desafíos para las asociaciones, la voluntad y la convicción en primer lugar. Estos proyectos surgen, nacen, se expanden o se repliegan, en algunos casos para defenderse de un entorno, en función de la convicción y la voluntad. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Me queda claro, al menos para estos 5 proyectos, no es el caso para el proyecto mexicano debido al sponsor que tienen, los fondos. ¿Cómo conseguir fondos? Esto es un problema, y Claudia asiente en este momento que le estoy diciendo, conseguir fondos es un desafío permanente para las asociaciones. ¿Cómo conseguir fondos? Es la pregunta. Yo creo que la clave es buscar tanto en lo privado como en lo público. Los espacios, tener espacios para entrenarse, infraestructura para entrenarse durante el año. Sergio me ha contado las condiciones en las que se entrenan a veces en terrenos que no corresponden a los formatos de la Home Network Cup. Es decir, que la infraestructura es un desafío para estos proyectos. La expansión, la cuestión de la expansión. Surgen generalmente estos proyectos en un barrio o en una ciudad y tienden a expandirse. La expansión no viene sin problemas. Es decir, que ahí hay un equilibrio entre la expansión y la supervivencia de las asociaciones. Algunas asociaciones, mencionó en esta tarde, pueden incluso verse expulsadas
del proyecto y ser absorbidas por asociaciones más grandes. De ahí que siempre sea un límite conservar el núcleo duro, conservar el espíritu inicial y sobrevivir en el tiempo, aun cuando nuevos socios llegan. Hay tensiones, ustedes lo han visto, hay tensiones con los jugadores, es algo permanente. Sociológicamente es algo normal, pero es algo que existe año tras año y me parece que siempre es así y tenemos que convivir con eso y explicarlo. Es algo normal que existan tensiones. En este Mundial hemos observado muchísimas tensiones entre los jugadores. La clave, no hay una clave, pero quizás la respuesta es el trabajo inmediato y el trabajo post-mundial. Y finalmente, la imagen, ¿qué relación tenemos con los medios de comunicación? ¿Debemos abrirnos sin protegernos a los medios de comunicación? Creo que no. Debemos trabajar con los medios de comunicación al punto que entiendan y comprendan el proyecto. Lo explicó muy bien Mariela esta tarde. No se trata de que vengan a hacer reportajes porque sí, sino que se trata de que vengan a trabajar con nosotros. Esto no es fácil y esto se trabaja. Bueno, ahí termino con los dos últimos puntos. Y el último, como las perspectivas, ¿hacia dónde vamos? Ustedes lo han visto en las 5 presentaciones, que más allá del fútbol ya se están haciendo otras cosas, como son los maratones. En Grecia lo hacen, por ejemplo, lo tengo muy, muy claro. Además del fútbol hay otras actividades deportivas que se pueden ofrecer cuando tenemos la capacidad, o cuando no la tenemos, bueno, nos concentramos en el fútbol, pero vamos hacia una mayor oferta de actividades deportivas, porque no todo el mundo juega al fútbol y no todo el mundo tiene la capacidad o el gusto por el fútbol. Entonces, incorporar el karate o incorporar el box o incorporar los maratones me parece una gran idea. El otro gran desafío de este Mundial y este movimiento internacional son las mujeres, integrar a las chicas. Si esto es una base mayoritariamente masculina, bueno, qué bueno que cada vez vengan más chicas. Es un nuevo desafío para las asociaciones. Claudia, por ejemplo, trabaja con chicas, pero hay otras delegaciones que solo trabajan con chicos, u otras que han incorporado chicas en las últimas ediciones. Bueno, hacia allá vamos, hacia la integración del mayor y mayor número de equipos femeninos. Respecto a esta charla, yo les recuerdo que voy a dejar aquí en el CIDE lo que se hizo el año pasado en el coloquio de París, y me encantaría, y lo lanzo como una invitación, ojalá que este foro se pueda replicar el año que viene en Polonia, en el Mundial de Poznan, y por qué no en la Copa América en Argentina, por qué no en Suiza, ojalá que lo podamos hacer, y ojalá que yo pueda colaborar con algo en Suiza, o voy a sacar mi libro el año que viene en Suiza. Así que, para que pueda dar una mano, Canadá, ¿por qué no?, para consolidar esta unión entre el este y el oeste. Yo creo que estos espacios ayudan muchísimo. Y Sudáfrica, bueno, nos queda que Pedro nos invite a Cape Town, hagamos un foro social. Así que esto es por mí la síntesis. Ahora yo les paso la palabra a ustedes. Les recuerdo, preséntense y concentrémonos en Suiza y Sudáfrica. Gracias. La primera pregunta. Por ahí y la segunda para ti. ¿Tú al fondo? Sí. ¿Hay, no hay micrófono que le puedan alcanzar? ¿El micrófono? ¿Qué puedo tener el micrófono? Sí. Allá atrás. Sí. Buenas tardes. Primero, bueno, pues mi amplio reconocimiento por todas las acciones que han realizado. Soy Alberto Guadarrama, trabajo en la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí en Twitter lancé, ahora sí que, posibles preguntas para ustedes, para todos los panelistas. Algunas yo creo que ya las respondieron. La primera es, ¿de dónde obtienen recursos para operar? ¿O qué tipo de alianzas hacen para implementación de estos programas sociales? Creo que en mayor o menor medida ya todos nos lo dejaron. Y la segunda pregunta, que es más personal, si tuvieran la oportunidad de hacer una alianza con las federaciones nacionales de sus respectivos países, ¿qué acciones específicas les propondrían o qué sinergia pudieran tener con cada una de estas instituciones, en este caso de las federaciones de fútbol de sus países? Bueno,
Recuerdas que con Francia yo dije que este tipo de relación que tenemos con Francia, yo creo que es un caso fabuloso. Voy a dejar que Lavinia responda respecto al caso suizo de la Federación de Fútbol en Suiza. Además, Suiza, donde está la FIFA y la UEFA. Y después vamos a ver el caso de Sudáfrica. Creo que Trevor ya había dicho algo respecto a Lavinia. Estamos tratando de llegar ahí. De hecho, cuando se convierte alguien en algo oficial, se necesita tener algo muy claro que se pueda presentar. Necesitamos llegar ahí. Creo que lo estamos logrando en los últimos 2 años. Todo depende de dónde vives, dónde trabajas, y creo que en Suiza el caso es que hay que ir paso a paso. Hay que encontrarse con la gente, hay que crear estas actividades. Es como el juego de serpientes y escaleras, o sea, a veces sube, a veces uno baja. Pero creo que si tienen un objetivo en mente, una meta en mente, y si saben presentarla, algo que les dé a pensar, si se mantienen, eso, creo que lo van a lograr. Nuestra mentalidad es que, bueno, esto es una democracia y las democracias así son. Son lentas y son decisiones que se toman juntos. Así que se van a estar varios años para alcanzar la meta, pero sí estamos en contacto. Si un país está bien organizado, no puede uno nada más llegar y ya decir, ay, miren, yo tengo una nueva idea. Y no, entonces lo que hacemos en Suiza es trabajar lado a lado, y cuando hay un punto en común y tiene sentido, entonces lo hacemos. Si pusiéramos ser parte de la federación oficial, lo que nos gustaría es tener lugares donde podemos entrenar, dormir, tener entrenadores y árbitros profesionales, y que ellos también nos animen, que feliciten a nuestros chicos, que les hagan sentir que son algo especial. Sí, digo, sería excelente, pero bueno, tal vez no debería decir eso, pero creo que también podemos manejarlo de estar lado a lado. Necesitamos que ellos nos digan, tengan esto, y nosotros les digamos gracias, y que la gente nos tome más en serio. No solamente que se apiaden de nosotros, sino que estos chicos también son héroes. Espero haber contestado su pregunta. La pregunta es, ¿de dónde vienen nuestros fondos? La SAESA, a veces recibimos donativos en especie. No pedimos dinero directamente, sino pedimos, por ejemplo, que nos paguen los visas, o les pedimos que nos den zapatos, uniformes. Entonces, estas son de las cosas que pedimos. No pedimos dinero, sino que pedimos apoyo, cosas que necesitamos para llegar aquí. Y creo que el crear alianzas y crear relaciones nos va a permitir montar un sistema que va a permitir garantizar un retorno en su inversión. Entonces, tenemos nosotros que demostrar, que vamos a maximizar lo que estamos haciendo, y que cualquier asociado nos va a ayudar a resolver estos problemas, pero pues esto ya se lleva tiempo, obviamente. Una de las cosas que ya estamos de acuerdo es que siempre va a ser difícil encontrar fondos, y que muchas veces vamos a tener respuestas negativas, pero no nos damos por vencidos. Vamos a seguir adelante y siempre será posible encontrar eso, siempre, y siempre tratamos de informar a la gente y mostrar que estamos logrando nuestros objetivos, pero esto, claro, se lleva tiempo. I am Karina Jimenez. I study communications at the Iberoamericana University. I am a student of Miguel Ángel Lara, who asked. En ese sentido, quisiera plantearles dos preguntas.
La primera sería, creo que lo que vemos en The Homeless Cup, que ya tuve la oportunidad de estar ahí en el Zócalo, son como los grandes casos a los que ustedes apostaron a decirles sí. Pero creo que también nos enseñaría mucho el que nos enseñara los no. Por ejemplo, entiendo que todos tienen como procesos y entienden que la participación en este torneo no es como el momento clímax, sino que es parte de un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, ¿cuándo saber decir sí? ¿Cuándo saber decir no? ¿Y cuándo saber que han terminado ese proceso? ¿No? Porque no pueden acompañar el proceso. Entonces, también el saber dónde tienen ustedes sus límites para decir apuesto por estos chicos porque me gustaría, y estoy seguro de que les encantaría recibir a más, pero no reciben a todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuándo saber que ustedes ya tienen o sienten completar el proceso con el que se comprometen, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la comunicación, hay una cuestión muy importante que se habló ahorita que dijo Fernando. El video será transmitido, bueno, la conferencia completa fue transmitida por YouTube. Creo que el Homeless Cup tiene una participación muy particular en los medios, ¿no? Cómo está conformada la página, los videos de todos los partidos, toda esta conformación. Creo que este reto del que hablan acerca de no caer en ser el fútbol, por decirlo, perdido, entra también mucho en la parte de los nuevos medios, ¿no? Del internet. ¿Ustedes cómo consiguen esa parte de los nuevos medios en su desarrollo, ¿no? Porque justamente quizá no querer como participar del gran espectáculo mediático que hace una selección nacional, también de alguna manera se puede a través de estos nuevos medios, ¿no? A través de poder, bueno, la homeschool está traducida, bueno, la página está traducida en muchos idiomas, ¿no? Muchísimos. Entonces, creo que también la diferencia de estos nuevos medios tiene un papel fundamental en este nuevo proyecto de no querer participar de este fútbol súper mediatizado y demás. ¿Cómo lo ven ustedes? So one of the questions was, when do we know when the process ends? The process never ends. We do what we can, and it's philosophical. A project has a beginning, and then it evolves, and then it has easier and less easier phases, and then it comes to a moment where you have to make decisions. It's like a family when you have children, and then you have to let go, and then you have to see what's still there. You know, it has different ages. And it's, you're asking about the players, when their process ends, okay? You're asking about the guys. The main thing is for them to realize what's going on at home is more important. This is an adventure. It's something unique and it's only for a few of them. But what's going on at home where they live, where they have a reality, that's what we do all year round. So that's when we know where they are in their process. And as we're with them here, with the few, I mean, I think about all the players in Switzerland. When I'm here, I think about the eight who are here. But I go back home with what I had, I could take from here, but at home, I have another reality. I go back to work and I look after the whole league. Is that an answer? Yeah? Very difficult. Bueno, la comunicación. Sí, en mi equipo yo tengo a Olivier, que es periodista. Bueno, es un periodista suiza, conoce la realidad suiza. Y nuevamente toda nuestra energía y el poco dinero que tenemos y de tiempo lo concentramos en lo que sucede en Suiza cuando participamos, nos metemos a Google, Facebook o lo que sea. Esto nuevamente, estoy hablando a nivel suizo, tomamos decisiones y a veces son buenas, a veces no tanto. Siempre puede uno pedir una disculpa, siempre uno puede autocriticarse, pero es un proceso continuo, nunca hay un final, no hay un bueno y un malo. Es algo que casi yo diría artístico, es lo que hemos aprendido en nuestro trabajo social. Y
y no solamente ya se convirtió en un gran futbolista y vamos a ser el equipo más exitoso. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la vida, de la realidad. No es un trabajo para ellos, es su vida. Y realmente no tienen nada más, por lo más para los próximos cuantos años. Y bueno, si me permiten regresar a su primera pregunta. Si un jugador encuentra un trabajo, se casa, y tengo ejemplos de eso. Tengo uno que ya va a ser papá dentro de poco. Ya no es entrenador, pero le damos seguimiento, sabemos dónde está, sabemos cuándo van a salir. Lo logró, ya llegó, y la vida sigue. Bueno, y sobre la comunicación, esta comunicación, toda esta publicidad solo sucede aquí en la Homeless World Cup. En un equipo de 8 jugadores, 2 o 3 personas que los acompañan. Es una jornada y uno regresa. No va a ser una explosión en cada país. Sucede una sola vez al año. Y los que han venido lo piensan y organizan la siguiente. No creo que esto se vaya a volver algo loco. No queremos que se vuelva demasiado comercial o algo totalmente superficial. Es un conjunto de historias, son vidas, y creo que la Homeless Cup está haciendo algo. ¿Puedo añadir algo? Me di apenas cuenta esta mañana que esto no estaba hecho en mano a mano con la Homeless World Cup. Creo que se trata nada más de hacer algo positivo, si se puede. Y creo que es importante cuando un proyecto se vuelve tan grande y tanta gente está pensando y hay tanta información saliendo, que alguien que sea responsable de lo que se ha organizado, entonces, después de que haya sucedido, esa persona nos diga, bueno, ¿cuáles son las nuevas ideas? ¿Cuál es el nuevo sistema? Creo que si regresamos a casa con esto en mente, tenemos que saber que es legal, que es bueno, que no vamos a lastimar a nadie, que no vamos a hacer nada que va a destruir lo que ya se hizo. Entonces sí quiero ser muy clara en esto, pero estoy esperando que Fernando sabe de qué estoy hablando. Pero sí necesitaba saber esto ya que dijiste que esto va a estar en internet. ¿De acuerdo? Gracias. Creo que la viña tiene toda la razón. Esto es un proceso. Los chicos regresan a casa, intentan algo nuevo. Algunos serán entrenadores, pero ese es otro proceso. De chicos que acepten esa responsabilidad, otros irán a otros campos, otros apoyarán, otros harán otras cosas. Y nuevamente, este es un nuevo viaje que empieza. Es algo que nunca termina, es un desarrollo, un proceso continuo. Y hemos hecho un compromiso a siempre estar muy abiertos y que podamos decir, ahora puedo trascender a estas circunstancias y ahora puedo dar algo, puedo hacerlo de manera interdependiente, y que ya no soy parte de ese equipo, ahora me convierto en un colega, y como he visto varios ejemplos. Sobre los medios, estamos en partenariado con unos especialistas. Tenemos unos que se encargan de los medios, de la transmisión. Así que nuestra responsabilidad es asegurarnos que las entrevistas y las historias y las fotos sean reales, que lo más reales posibles. No podemos apoderarnos de las vidas de los demás, por Dios. Esta no es una aventura, esto no está en venta. No es una aventura comercial. Queremos valorar el trabajo que hacen y creo que esto es algo que no debe avergonzar a nadie. Estar en la calle le puede suceder a cualquiera, así nada más. Pero hay una nueva misión que va a salir de todo esto. If I may add something, I think I agree totally with what all of you, especially what Lavinia and Pedro have just said.
I'm going to answer the second question because I already mentioned something about first. I've been working 4 years with the French Association with Argentina, and I think that the social partnership never ends. And in France, the solution that we found is that the players that have taken part in this cup or in local cups can join us as volunteers. I think that is a great step, and from this they can attract other people and take new steps in their lives. I think the work of the associations, like Davinia said, never ends. Maybe one day, maybe when the person is in another totally different situation, and like the success stories that she mentioned, okay, well, the cycle ended, the objective reached. But that's the other question. When to say no? When a person becomes a risk for the stability of the group and the project? There have been some painful cases where a no was needed, and I'm going through one right now. I saw it, I lived through it in France. It's very painful, but it can. Las asociaciones esperan que nunca suceda eso, pero puede suceder. Hay una pregunta más de Adriana y después voy a invitar a la última pregunta porque ya realmente tenemos que terminar. Bueno, mi nombre es Adriana Gobea, soy tesista de la carrera de sociología en la UNAM. Mi pregunta, bueno, como ya había dicho fútbol femenino y mi pregunta va en su síntesis dijo que había que incluir a las mujeres, ¿no? Ya que estas aún no están insertadas completamente, ¿no? Y si bien las mujeres están como colocadas en el ámbito de lo privado y en el medio social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todos los problemas relacionados con ellas se encuentran solamente en el ámbito de lo privado y no salen a lo público? Y ellas aún no nos apoderamos de los espacios, de estos espacios. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes traen delegación femenina? Y si estas chicas responden a los mismos problemas de situación, de violencia, que los, las mismas que los chicos, o si son diferentes. Y aunque no vengan a jugar la Copa Mundial, si se trabaja con ellas en sus países, ¿y en qué medida? Antes de pasar la palabra a Lavinia creo que quiere responder. Hay muchas menos delegaciones femeninas que masculinas, tú las viste. No, o sea, la respuesta es no vienen de los mismos problemas y sí, en algunos casos. A veces comparten el barrio, a veces comparten la banda, como decía Mariela, y a veces no, son situaciones completamente diferentes. Para que lo respondan, mejor primero le deseo la palabra a Lucía Salaviña, y si alguno de los cinco quiere responder, ya es la última respuesta de la noche. Issues women have in Switzerland are just as well known as the men's issues. There's no difference in education, in taboos, what we talk about. We're absolutely on the same level. So it's just because it's street soccer. I think it's not very feminine. If Zürich-Straßenmagazin had said, we start off with a choir, we would have had women and less men. We started off with street soccer because in England and Scotland they were doing that, I think it was Scotland, so we did the same. And that's why now we have a choir for women, we have men and women on it. We're always open to both. I think other countries have, because they're larger and maybe more into soccer, have many women who play and don't care whether it's a tough sport. And you can talk to coaches who have come with women and men who have two teams. And I'm sure you'll get a good answer. But in Switzerland, it's not at all the case that women's issues are under the table. No secrets. In Canada's case, we do have a men's and women's delegation this year. We have for the past 2 years. And they actually, the issues that they come from, the situations they're coming from, they're actually pretty similar to what the men are facing. They're coming from the exact same street situations, drug abuse, alcohol abuse,
all the same problems are very, it coexists that way. And back in Canada, we do struggle sometimes to find women to go into our programs. And sometimes it's the fact that a lot of our programs are done at the same time, men and women, because we have limited time to train, so we are training men and women at the same time. And so for a lot of women that first come in here, that's a very hard thing, because of course sometimes the skill levels are such a vast difference. But we also have made a lot of measures to work with that, including the hiring of female coaches and female advisors and such. So like even this year's tournament, both our coaches for our team are women. Our entire staff for the women's team is fully women, so that our women's team can properly confide in women, in other words, so they can trust them better and be able to work with them properly. Ah, iba a contestar en inglés. Sí. Dos cosas. Primero, el torneo más grande, que es el tradicional, que se venía jugando con los varones, es mixto. Se jugó tradicionalmente con... Tal vez eso sí podía sonar discriminatorio, porque era una mujer insertada, y la verdad que era una mujer en un equipo, visto desde el lugar de que era un deporte absolutamente femenino, masculino, en muchos países. Era un buen paso de inclusión, visto desde el lado femenino seguía siendo inequitativo, así que considero un gran avance que se haya concretado el torneo femenino y que los países que también participábamos con los equipos de hombres pudiéramos hacerlo en femenino. En el caso nuestro, concretamente, no tenemos hombres, porque respondo a la pregunta anterior, estamos en el proceso y en el que todavía tenemos que decir que no. La preparación es muy distinta, nos dimos cuenta que la relación con las personas, con las mujeres en situación de calle es muy diferente con los varones. Con lo cual, incluso en la integración particular en la liga local, a veces no podemos hacer que las chicas que vienen en un proceso de situación de calle quieran participar, quieran integrarse con otras mujeres. Con lo cual, será el año que viene, será el siguiente, a medida que vayamos viendo que el progreso, y por eso... Sí, es cierto que vienen de otras, desde otros problemas, entre muchas organizaciones que trabajan en cuestiones de género son las que están representadas en nuestro proyecto, y fundamentalmente chicas de barrios muy vulnerables, con muchas cuestiones que se replican también en los hombres y otras no, problemas de abuso que sí se han dado, que por supuesto esto es un paso también para demostrar que tienen oportunidades en la vida, que siempre hay... una posibilidad más allá del pasado que hayan tenido, que por supuesto que es sumamente grave, y que cada organización puntualmente con las que están trabajando se ocupa de ese tema, y esperamos que estas posibilidades fortalezcan ese proceso. Would you like to add something? For us as South Africans, we would like to feel a woman's name, probably in the next 2 years, not next year, but the year after that, in 2014. The socioeconomic conditions and challenges that men on the street face, women also face, the response to it will be different, which means that the program thrusts and the program strengths will be different as well in terms of how we kind of deal with that. We cannot be one blanket, one shoe fit all at this level. Now to close the conferences, I would pass the word to Claudia, who is the head of the Women Homeless World Cup. So, le voy a dar la palabra a Claudia para que responda, porque ella nada más trae un equipo femenino. Así que con esta respuesta ya cerramos la charla. Y mil gracias por la paciencia. Buenas tardes. Soy Claudia Chona, soy la manager del equipo de Colombia. Nosotros venimos representando al país en los últimos 4 años. Nuestro proceso es muy similar. Todos estamos identificados con lo mismo. Nosotros tenemos, nuestra obligación es trabajar la parte social. Que hay de pronto algunos talentos en fútbol, sí, se han descubierto, pero los han descubierto ya solas. No porque estemos empeñados en traer la mejor selección y pelear por un trofeo. El mejor trofeo que tiene cada cual
es tratar de coger, de apropiarse de su propia vida, de sacarla adelante. Tu pregunta se refería a que si la situación de los hombres es igual a la de las mujeres. En el caso de Colombia, sí. Compartimos los mismos problemas. Nuestras niñas, al igual que los hombres, por la razón que sea, han salido de sus casas, han vivido en las calles, y de un momento a otro, o ellas mismas toman la decisión de regresar, o sencillamente personas o asociaciones como las nuestras los han invitado a que vuelvan. Así de simple. Hay unos que acceden, hay otros que no. Esto es un problema social muy grande, muy difícil. Son seres humanos con muchísimos problemas. Hay que quererlos mucho. Si tú te das cuenta, todas las personas que están acá hablan con amor sobre estas personas. El que no sienta amor por ellos, no puede trabajar por ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que hacemos todos acá. Cogemos a las personas, los invitamos, les damos nuestro amor y empezamos proyectos de vida para ellos. Y el que quiera unirse, se sube. El que quiera postergarlo, lo esperamos. Eso no hay ningún problema. Nuestras niñas, tú vas a tener la oportunidad de hablar con ellas. Te vas a dar cuenta, cada vida es una situación especial. Y cada una de ellas tiene sus conflictos sociales, personales, familiares. Entonces toca con mucho cuidado tratar cada tema, cada situación. Lo que ellas quieran, abrir. Sí, como yo te decía, si en algún momento alguna se niega a responderte algo, no las culpes, porque cada persona sufre su propio, ¿cómo se llama?, entre comillas, ¿no?, su propio infierno interior, y de esa manera lo refleja. Entonces nuestras situaciones son iguales. En Colombia, tanto hombres como mujeres sufren los mismos problemas. Drogadicción, abuso, maltrato, alcoholismo. Nosotros queremos trabajar con ellos, hasta el mismo tabaquismo, porque también es un vicio. Y lo hemos logrado de alguna manera. En este momento, con los cuatro proyectos que hemos trabajado, Brasil, Australia, Francia y ahorita, México, nos hemos dado cuenta que de alguna manera, pero no solamente por el fútbol, todas son apasionadas por el fútbol, eso sí te lo garantizo. Pero les ha gustado mucho la idea de que la vida no termina en donde están, que la vida continúa y que hay otras formas de verla. Y eso es absolutamente importante, que ellas se mentalicen y si tienen la voluntad, van saliendo. Y si nosotros tenemos la voluntad, les ayudamos doblemente. Entonces, pues seguir trabajando es lo único que nos queda a todos nosotros, de la manera que mejor podamos. Nosotros, me he dado cuenta, todos estamos al servicio de ellos, y me parece algo hermoso. La otra pregunta es que si ellas, su fútbol es por coincidencia o lo que sea. La pasión del fútbol en Colombia se despertó hace un buen tiempo. ¿Y cómo? Porque esas niñas compartieron mucho con hombres, y la única manera que tenían era jugando con naranjas, con pedazos de medias que las envolvían, con lo que te imagines, y les gustó. Y hoy en día son niñas, y tú puedes ir al país y lo ves en los barrios más pobres y lo que sea. El fútbol es pasión en Colombia. Y se le está dando su espacio a la mujer, que es difícil, porque Colombia es un país machista, pero las mujeres se abren camino. Por eso es que hay que defender, seguir defendiendo la posibilidad de premiar de alguna manera a este grupo de niñas que vengan y regresen siendo un ejemplo para las otras. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Thank you.
gracias a los traductores. Muchísimas gracias, realmente.